Este es el MG GT, un coche bastante controversial, sin embargo tiene puntos interesantes y en este video te voy a contar lo más importante. Y bueno, hay que mencionar que realmente la competencia hoy en día de todos los sedanes que encontramos en el mercado es bastante amplia. Tenemos realmente cada vez más opciones en el mercado y en este caso tenemos este tipo de propuestas. Que si te parece, comencemos por hablar del diseño, que es la parte más polémica o sobresaliente del coche. Que como pueden ver, sí tiene cierta apariencia con un Mercedes clase C. La verdad es que se parece muchísimo, pero eso no creo que sea un punto negativo. A mi parecer, es un acierto que tenga esta propuesta de diseño diferente y que por un rango de precio obviamente menor podamos tener un coche realmente bonito. En la parte de enfrente tenemos estas líneas muy agresivas, muy marcadas, con estos faros en tecnología LED. Asimismo tenemos una enorme parrilla que llama bastante la atención, que está compuesta de rectas y hexágonos que la marca ha denominado Spitfire. Asimismo este tono en amarillo llama bastante la atención y hace un perfecto match con estos detalles en negro. Encontramos rines de 17 pulgadas de doble tono bastante bonitos y en la parte de atrás encontramos una propuesta de diseño más limpia con estas calaveras en LED y unas salidas de escape que son falsas pero que de igual manera le quedan bastante bien. Dejando a lado su bonito diseño, pasemos ahora con el interior, donde de igual manera encontramos algunos elementos extrovertidos, me atrevería a decirlo de esa forma. Tenemos varias formas, contrastes, pero eso sí, encontramos plásticos duros que realmente no se sienten de mala calidad y te dan una muy buena impresión. Lo que llama más la atención de este interior es su pantalla táctil de 10.2 pulgadas compatible con CarPlay y por supuesto Android Auto. También encontramos un cuadro de instrumentos totalmente digital que nos muestra bastante información y que creo que por este apartado viene muy completo. Encontramos quemacocos, aire acondicionado automático de una zona, asientos en piel sintética que pueden contrastar en un tono en rojo y blanco que realmente le dan una apariencia mucho más deportiva. Así que en general tendremos una propuesta bastante buena que cumple tanto en materiales, diseño y por supuesto espacios en los interiores de este MG GT. Y bueno, en esta versión que es la más completa tenemos los parámetros de seguridad completos como 6 bolsas de aire, ABS, asistente de ascenso en pendiente, visión 360 grados, monitor de presión en llantas, luces altas automáticas, alerta de colisión frontal y alerta de abandono de carril. Hablemos ahora de su mecánica, que aquí entra otro punto controversial, ya que todo apunta a que sea un coche deportivo, tanto su diseño, estos emblemas GT y demás. Sin embargo, apunta a un manejo más común, pues se mueve con un motor turbo de 4 cilindros de 1.5 litros con 160 caballos y 185 libras-pie de par. Tiene una tracción delantera y caja de doble embrague de 7 cambios. Por la suspensión es prácticamente convencional, independiente al frente y de eje rígido atrás. Debo decir en líneas generales que el manejo de este coche es precisamente bueno, no es para nada deportivo, no te esperes una sensación explosiva, pero realmente debes entender que también hay muchos usuarios que priorizan la comodidad, el confort, la seguridad y también el diseño, mucho antes que la velocidad o si es un coche deportivo o no. El manejo me ha gustado y que realmente este turbo te ayuda en esos momentos donde requieres un empujoncito que no sea tan explosivo, evidentemente tiene un poco de turbo lag, pero en líneas generales se maneja y se siente bastante bien. Y en carrerado es otra cosa, realmente el coche se comporta como un sedán que debe cumplir para ti y toda tu familia. Sin duda alguna es un coche enfocado para ciudad y también para carretera. Les digo, es muy versátil, a mí realmente me ha gustado y también en consumos. La verdad es que es una excelente opción si lo que quieres es priorizar en ahorrar, rondan entre los 10 o 9 kilómetros por litro, cosa que no está nada mal. Y bueno, en general tendrás un buen manejo, realmente el coche no es para nada deportivo, pero es un buen sedán que cumple. Así que bueno, pasemos ahora con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que desde 399 mil pesos mexicanos, que realmente por todas las características que complementan este sedán y sobre todo su diseño, materiales, manejo y demás, se me hace una muy buena opción, tomando en cuenta que una de las críticas principales es que es un coche chino, no me parece para nada mal. Lo estuve ocupando ya un par de días
áreas y el manejo no se queda para nada atrás respecto a su competencia directa. El diseño es muy atractivo, muy llamativo donde sea que lo lleves y más con este color lo voltean a ver. Pero bueno, creo que este coche no es para todos, sino quien realmente entiende la naturaleza de este coche, el diseño, la inspiración. Obviamente es un coche muy llamativo con esta línea deportiva, sin tener este carácter explosivo, sin ser una mecánica más compleja, sino realmente busca ser un coche en tu día a día que prioricen los consumos, en un manejo aceptable y obviamente en un diseño bastante llamativo. Así que déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, si tienes alguna duda, cualquier cosa, déjamelo aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Espero que les haya gustado este video, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.